Buenas noches a todos ustedes. Muy bienvenidos a esta celebración del Día de la Academia. Esta es una sesión solemne. Señor secretario, favor, el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. El orden del día será celebración Día de la Academia, sesión solemne, jueves, noviembre 28 del 2019. Orden del día. Primero. Saludo del presidente y palabras al acto académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, reconocimiento al académico ejemplar 2019. A, presentación del académico ejemplar. B, entrega del diploma y de la medalla doctor Germán Esguerra Villamizar. C, palabras del académico ejemplar 2019. Tercero, entrega de regalos a la academia. A. Sala de Académicos y Mejoras de la Sede, Académico Doctor Germán Esguerra Villamizar. B. Nuevo reglamento. Académico doctor Gustavo Landazábal. C. Libro Itinerario Histórico 1992-2008. Académico doctor Zoilo Cuellar Montoya. D. Mural Homenaje a la Academia a la Academia Nacional de Medicina. Presentación de velación y entrega, académico doctor Fernando Sánchez Torres e Cóctel. Intervención musical de Ángela Gómez, saxofón. Leído el orden del día, señor presidente. Muy buenas noches, señores académicos, muy buenas noches, señores representantes del Colegio Máximo y las academias, muy buenas noches, invitados especiales, muy buenas noches, todos ustedes. Hoy, como suele ser todos los años, a, a la fecha del 22 de noviembre, eh, hacemos eh, o conmemoramos la fundación o la creación de la Academia Nacional de Medicina. Por los aspectos sucedidos la semana pasada que todos hemos conocido y todos hemos vivido, fue necesario aplazar esta sesión. Entonces la celebramos hoy día 28 de noviembre de 2019. Me permito leer las palabras al acto. En enero de 1873 fue creada la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Esta es la primera institución científica que se crea en Colombia todos sus fundadores eran médicos de gran prestigio en la ciudad de bogotá quienes observaron la necesidad de la creación de una sociedad para que en una u otra forma participaran en la organización de los diferentes aspectos de la medicina nacional en ese momento incipiente siete años después y en un acto simbólico solemne y de trascendencia y de trascendencia nacional en el que participaron, entre otros, representantes del gobierno nacional, médicos y personalidades, y mediante la ley 71 de 1890 esta sociedad se transforma en la Academia Nacional de Medicina, organismo que después, que desde sus inicios iría a participar e intervenir grandemente en lo relacionado con la salud en Colombia. Evidentemente, y quizá gracias a la ley 71 de 1890, no solo hay un reconocimiento para con la academia naciente, sino un estímulo para con sus fundadores. Se establece desde ese momento un vínculo con el Estado y así entonces se empieza a desarrollar un polo importante de la medicina nacional. Puede decirse que los grandes hechos, conceptos, Proyección e ideas futuristas y desarrollo que han sucedido en el país y relacionados con la educación médica, la medicina y la salud pública en Colombia, en algún momento tuvieron su origen, inicio o conceptualización en la Academia Nacional de Medicina. Hoy la Academia Nacional de Medicina, ateniéndonos a la historia, cumple 146 años. Si uno observa y estudia los pasos de la, historia, del, de la historia del médico, la medicina y la salud encuentra huellas de la academia. Ella misma ha sido artífice de su propio desarrollo y ha realizado su camino, trayectoria, misión, logros y objetivos. También ha participado grandemente y desde el inicio en el desarrollo de la salud de los colombianos y en la educación médica nacional. Su transitar en el tiempo y en la historia con hechos y realizaciones le han permitido escalar a una posición de respeto y dignidad en el consenso del país. Su credibilidad en el ámbito nacional es grande y su arraigo en el médico colombiano es muy importante. Hoy, a sus 146 años, podemos decir nosotros sus académicos, que la academia le ha cumplido con creces al país. Ha cumplido con su filosofía, sus principios y objetivos. Ha cumplido con el hecho fundamental de ser un organismo consultor y asesor del gobierno nacional para todos los asuntos relacionados con la salud pública del pueblo colombiano y la educación médica. Ha cumplido con la tarea que le corresponde de propender entre nosotros los médicos por la ética, el buen actuar, el buen ejercicio profesional y desarrollo humanístico del médico, así como también ha cumplido con la finalidad de fortalecer la unidad del cuerpo médico dentro del ejercicio libre de la profesión. Ahora bien, son los hombres y mujeres quienes hacen la historia y construyen los mundos. Sí. Son los hombres y mujeres quienes procuran, permiten, participan, estimulan y cultivan el desarrollo y transformación de una comunidad de las sociedades, de los pueblos de la misma humanidad. Son los hombres y mujeres quienes tesoneramente van moldeando cual artistas la obra hacia la felicidad y la paz. Sí. Son los hombres y mujeres de pensamiento quienes ven las necesidades y carencias de un núcleo, de una comunidad, una institución, una sociedad. Asimismo, son los hombres y mujeres del saber, de conocimiento e inteligencia quienes generan soluciones y mejor estar. Los hombres y mujeres con interés en lo social no encuentran impedimento para servir al otro a los suyos, a su sociedad. Los hombres y mujeres de trascendencia producen ideas y pensamientos y realizan hechos y obras de gran repercusión en lo social, en lo científico, en lo político, en lo artístico y cultural. Los hombres y mujeres buenos dan la mano, el consejo limpio, el ejemplo para hacia el buen actuar. Los hombres y mujeres de ideales fascinan con sus sueños, sus palabras, su pensar y su creer y poco a poco van transformando ese mundo en realidades y vivir. Los hombres y mujeres de ejecución ven las soluciones y conducen a la razón y a la inteligencia hacia los hechos, hacia los logros y hacia las realizaciones. Los hombres y mujeres hacedores imaginan proyectan, moldean y construyen y pareciera que de la nada sacan un algo, un hecho, sacan un todo. Los hombres y mujeres de virtudes no escatiman en sembrar, cultivar y difundir lo ético, lo correcto, lo transparente, lo ecuánime, lo sensato, lo que lleva a las buenas costumbres y mejor comportamiento social. En todas estas manifestaciones de hombres y mujeres con estas características y tendencias, en todas estas actividades de lo más simple a lo más complejo, en todas estas expresiones del humano aparecen líderes. Sí, hay cabezas que sin importar lo valioso y lo trascendente, transforman su pensamiento y vida en liderar. Y es a esta nuestra academia. En la que han influido y, por qué no, hecho los líderes médicos colombianos. Líderes que han incidido positivamente en nuestros médicos, nuestra medicina, nuestra salud y educación. Líderes académicos, líderes científicos. Son ellos quienes, con sus características de hombres y mujeres de pensamiento, de saber, de conocimiento, inteligencia y ciencia, de hombres y mujeres con intereses en lo social y en la trascendencia, de hombres y mujeres de ejecución, buenos y de ideales, de hombres y mujeres virtuosos y de virtudes. Sí son estos hombres y mujeres de todas estas cualidades humanas quienes han contribuido en esta academia manteniendo y proyectando su presente y su futuro. Sí, son los hombres y mujeres médicos, todos quienes en estos 46 años y siendo académicos hemos contribuido en lo, que, en lo que respecta a la Academia Nacional de Medicina. Hoy hace ocho años el doctor académico Fernando Sánchez Torres, siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, decidió definir el día de su fundación se estableció que su aniversario fuera el 22 de noviembre de cada año. En este día debemos celebrar con contento, respeto, regocijo, beneplácito y orgullo por nuestra academia. También se pensó que nosotros académicos tuviéramos un momento de buen cumplido por ser académicos y lejos de desconocer nuestras características propias como médicos nuestro desarrollo profesional, nuestra participación institucional, docente y de otros méritos, fuéramos reconocidos por nosotros mismos eminentemente como académicos, hombres y mujeres que día a día procuramos hacer por nuestra academia, por la salud y la educación médica del país. También se decidió compartir el homenaje y dirigido hacia los académicos escoger al académico ejemplar título con gran simbolismo y significado confiriéndolo así a esta distinción un, confiriéndole así a esta distinción una connotación especial y de excelencia con base a lo anterior es que hoy entonces tenemos dos motivos de celebración primero Celebramos el aniversario 146 de la Academia Nacional de Medicina y le entregamos presentes todos motivos de celebración. Uno, arreglos locativos de la sede de la Academia. Dos, nuevo reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Tres, itinerario histórico. Cuatro, mural homenaje a la medicina nacional. Segundo, se conocerá el nombre del académico ejemplar. Quisiera, para continuar proyectando, mostrarles algunos arreglos locativos de la sede de la academia. Hemos querido hacer de la academia un sitio agradable, un sitio para que nosotros los académicos vengamos no solo a trabajar en pro de la academia, o en pro de nas, nuestra misión, sino que además nos sintamos muy cómodos, que nos sintamos como en nuestra casa, a la casa en la cual todos ustedes están invitados. Entonces queremos mostrarle algunos arreglos locativos. Bueno, esta es la sala de académicos. En esta sala hemos querido... Crear un ambiente muy agradable. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando vengamos a la academia y queremos tomarnos un tinto, lo hagamos. Si queremos oír música, lo hagamos. Si queremos hablar con el colega, lo hagamos. Si queremos leer una revista, lo hagamos. Si queremos leer un libro, he escogido, por ejemplo, los cuentos de Oscar Wilde. Los cuentos de García Márquez, los cuentos cortos que le ocupan a unos 5, 10, 20 minutos, media hora y pasa el momento. Entonces, hemos querido que esta sea la sala de académicos. Esto era parte de la antigua sede del museo, pero como el museo lo trasladamos a la casa siguiente, el año pasado, como ustedes muchos asistieron a la inauguración del nuevo museo, entonces tomamos esta sala de académicos. En esta sala de académicos, ustedes ven, hay unos sofás confortables, se ha colocado, ya miraremos un café inexpreso para que vengamos y nosotros mismos hagamos nuestro tinto, nuestro café. También hay tacitas de té y hay papeleticas de té para que tomemos el té si queremos hacerlo. E, o se ha traído unos cuadros, no queremos que sean los retratos de los grandes académicos y de los presidentes. Queremos traer y hemos traído obras muy representativas de nuestro arte. Está Grau, la Niña Torera, está una obra de Omar Rayo, está una obra de Leonor González y está una obra de Salamea. Se quería que en, el, que en ese hubiera un mapa de Colombia, de relieve. Estuvimos buscándolo por mucho tiempo y eso está agotado. Sin embargo, gracias a la sociedad geográfica, le dije a su presidente, necesito un mapa de relieve de los grandes, no de los pequeños. Y ahí está el mapa. Tenemos una lupa para cuando alguien quiera localizar su pueblo, donde nació, donde hizo el rural, lo pueda localizar. Ahí está la mesa en donde... Por Spotify se consiguió un pequeño equipo de música, está el tablet, y entonces quien quiera oír cualquier música colombiana, cualquier música de interés o universal o qué sé yo, anoche, ayer cuando estrené eso, oí a María Calas, bellísimo el sonido, muy bien, entonces está ahí, hay un contrato con, para Spotify para bajar. Eh, la música que se quiera y ahí están las instrucciones para que aquellos que nos quienes no han manejado Spotify lo hagan el tapete que teníamos era muy ya estaba roído y viejo lo cambiamos por este es más bonito y más alegre le da mayor vida a la academia la fachada Hacía muchos años la fachada, o quizá desde que se, se inició eh, la academia en estas casas, no se limpiaba. Esto es como era. Mire, ahora está. Está mejor. Digamos así. Aquí está la entrada principal. Aquí está la entrada principal a la biblioteca. Aquí está, pues, esto era un daño que había desde hacía mucho tiempo. Le pusimos su placa de cemento. Bueno, aquí es lo antiguo. Aquí como quedó la entrada de la sede principal. Aquí la entrada de la sede principal. Estaba un poquito sucia. Miren cómo ha cambiado. Lo mismo la fachada. Miren cómo cambió. Aquí tenemos la parte de atrás del parqueadero. Fíjense cómo ya estaba roído por el tiempo. Lo mismo. Y aquí tenemos el nuevo espaldar de la academia. Acá nuevamente algunos desarreglos que había. En fin. Bueno, aquí está la sala de académicos. La sala de lectura. También se consiguió un ajedrez. Para quien quiera jugar ajedrez, invite a su colega o a su amigo a echar un chico de ajedrez. Ahí están, como les decía. El, la cafetera Inespresso con sus tacitas de té, con sus tacitas de café. Nuevamente el mapa ya colocado en su sitio y aquí lo que era el, el, la, la alfombra vieja y aquí la nueva. Bueno, esto es lo que se ha hecho con respecto a los arreglos locativos. Como, que, como, que, como les dije inicialmente, esto es con el objeto que cuando vengamos a la, a la academia nos sintamos supremamente bien, supremamente contentos, podamos descansar y podamos pensar o leer algo diferente a nuestra medicina, a nuestra academia y qué sé yo. Dos, nuevo reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Desde el inicio de esta presidencia se consideró la necesidad de reformar el reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Se presentó esta proposición en la reunión administrativa del 31 de mayo de 2018. Esta fue aprobada. Se solicitó a la Comisión de Reglamento realizar el estudio y análisis del reglamento y lo concerniente a la reforma. La anterior se presenta a la Junta Directiva donde hacemos nuestro estudio pertinente y consideraciones. Hay nueva reunión conjunta entre Junta Directiva y Comisión de Reglamento. Se llega a un consenso y el nuevo reglamento se somete a dos asambleas extraordinarias, debates. Finalmente el nuevo reglamento es aprobado. Hoy se presenta impreso y entrega a cada uno de los académicos presentes el nuevo reglamento. El doctor Gustavo... Landa Zaval, quien es el presidente de la Comisión de Reglamento y quien ha sido el líder de este nuevo reglamento. Entonces, dirá algunas palabras. Doctor Landa Zaval. Buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Esguerra. Señor vicepresidente, doctor Germán Gamarra. Señor tesorero doctor Augusto Peñaranda, señores académicos, invitados especiales, colegas, amigos, todos juntos. Es un momento especial entregar hoy, en la fecha que celebramos el Día de la Academia, esta reforma al reglamento que pretende actualizar los estatutos que rigen el diario de venir de esta institución, manteniendo sus requerimientos legales pero más allá, contextualizando sus normas a la vida actual en su componente social y de género, manteniendo la asimilación de los nuevos conocimientos y el veloz desarrollo de las nuevas tecnologías. Son muchos los años que tiene la Academia, más de una centuria. Recordamos que se creó con una ley de la República en el año de 1890, en la cual se le da continuidad a la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales con el nombre de Academia Nacional de Medicina y desde entonces ha cumplido su misión de asesorar al gobierno de turno en ocasiones a solicitud de este y en otras oportunidades por iniciativa propia. Cada época ha tenido su afán. Tal vez todos esperábamos que para este siglo, que aún es joven, tendríamos solucionada la atención médica al pueblo colombiano. No es así. No solo en Colombia, ni en la región, ni por qué no decirlo en los países desarrollados. La tecnología se renueva, el conocimiento se expande a nivel de la nanotecnología, la genética, la epigenética, el microbioma, las moléculas, el proceso cuántico, etc. Y todo esto a un costo que lo hace sentir inalcanzable. Pero a pesar de estas dificultades hemos avanzado, lo hemos reflejado en el incremento de la supervivencia global como resultado del mejor manejo de muchas patologías y la prevención de otras. En este proceso, la Academia Nacional de Medicina ha evolucionado con sus reformas estatutarias en los años de 1956, 1965, 1987, 1992 y 2007, adaptándose a cada etapa. Esta reforma, aparte de requerir cumplir con la normatividad legal vigente, se identifica con la dinámica de la vida actual muy exigente siendo más justa con sus altas dignidades. No perpetúa las diferencias de género y en general procura facilitar su labor fundamental, que es el velar por mantener el mayor compromiso ético y moral de todas las actividades relacionadas con la salud del pueblo colombiano. Fue muy enriquecedor trabajar en el comité con dos secretarios perpetuos, dos personas de la más alta dignidad, el doctor Juan Mendoza Vega y el doctor Gilberto Rueda a quien agradezco su apoyo a los cambios planteados en el presente reglamento. Agradezco a los miembros del Comité de Reglamento, en especial al doctor Luis Hernando Erazo, a la Junta Directiva y a los académicos en general. Les agradezco su activa participación en esta reforma estatutaria que espero llene las expectativas que todos tenemos en ella. Muchas gracias. Hay una carta, señor presidente, eh, dirigida a, a la Academia en el Día de la Academia, me permito leerla antes de continuar con el programa, que dice, el Colegio Máximo de las Academias de Colombia en el Día de la Academia Nacional de Medicina se permite manifestar un especial saludo de felicitación al presidente de la institución, doctor Germán Esguerra Villamizar, y a la Junta Directiva. Exalta su valioso aporte al engrandecimiento de la medicina del país, y destaca sus contribuciones al desarrollo e de innovación en pro del mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los colombianos. Firmado J. David Rubio Rodríguez, presidente Bogotá, noviembre 28 de 2019. Leída la carta, señor presidente. Gracias, sí. señor secretario. Siguiendo con el programa, tenemos reconocimiento al académico ejemplar 2019. Bueno, a este... A este respecto me permito comunicarles. Muy seguramente varios, entre todos nosotros, los académicos merecen esta designación. Pero este debe ser un líder académico de grandes características profesionales, científicas, académicas y humanas. Debe ser un académico líder en su pensamiento y realizaciones. Un académico de trascendencia hechos y de interés en lo social. Debe ser un académico de ejecutorias, obras y proyecciones. Debe ser un académico líder de ideales y un gran ser humano. Debe ser un académico de nuestra academia y que nos haya liderado con su palabra, su ejemplo, su cumplimiento. Debe ser un académico líder, persona de virtudes, que exprese en su pensamiento y en su actuar Prudencia, rectitud, sensatez, buen consejo y transparencia. En fin, académico líder y virtuoso. Hoy esta designación le corresponde a la académica licenciada Beatriz Suárez de Sarmiento. Señor secretario, favor leer la reseña de la académica asociada Beatriz Suárez de Sarmiento. Me permito manifestarles o decirles que la Académica Beatriz Suárez no está en el país y que fue imposible eh, asistir a esta reunión. Manda en su representación a su hija, la doctora María José Sarmiento. Reconocimiento académico ejemplar 2019. Académica asociada Beatriz Suárez de Sarmiento. Recibió el título de licenciada en enfermería en abril de 1968 en la primera promoción de licenciatura de la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana. Su primer trabajo fue en el Hospital Universitario de San Ignacio, donde se desempeñó durante un año en el programa de liderazgo en enfermería bajo la dirección de Sister Mary Lee.

Cargo que ejerció por tres años. Después de la decanatura, continuó como profesora y directora del Departamento de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría hasta 1982. Obtuvo el título de Profesora Titular en 1980. Finalizando en 1982, es nombrada directora de la Clínica de Orientación del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración Social. Fue la primera mujer, la primera enfermera y la primera javeriana en ocupar este cargo. La clínica tenía 15 años de existencia. Estuvo al frente de este reto del servicio público durante cinco años, donde, junto al equipo que dirigía, llevó a cabo programas de salud mental comunitaria y de investigación en las zonas más deprimidas de la ciudad. En 1988 nombrada jefe de la división de programas del Instituto Colombiano. Para estudios técnicos en el exterior, ICTES, cargo que ejerció hasta octubre de 1992. Ninguna enfermera había estado vinculada anteriormente al ICTES. Desde esa posición logra un intercambio de programas internacionales y becas con 42 países del mundo. Representó a Colombia en el exterior en varias reuniones de educación internacional. A partir de enero de 1993 y hasta diciembre del 2003, 11 años, estuvo vinculada a Colciencias el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, en los primeros años en la Oficina de Relaciones Internacionales y posteriormente desde el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud. Dentro de los logros obtenidos están el Plan Estratégico del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud 1999-2004 y la creación y puesta en marcha del Fondo de Investigación en Salud derivado de la Ley de Juegos de Suerte y Azar. Que determina que el 7% de los recursos obtenidos por los juegos de suerte y azar constituyan este fondo. Asimismo, representó a Colombia en muchas reuniones internacionales de ciencia y tecnología. Estuvo vinculada como profesora asistente al programa de enfermería de la Universidad del Bosque entre 2004 y 2005, a la Facultad de Enfermería de la Universidad de la Sabana, como profesora del área investigativa en cinco promociones de la especialización de cuidado crítico pediátrico y dos promociones de la especialización en gestión en rehabilitación. Entre el 2005 y el 2009 fue directora del Departamento de Investigación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Allí uno de sus logros mayores fue el diseño, el diseño curricular en el área de investigación para los programas de pregrado de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional. Se registraron los primeros grupos de investigación de esta institución en el Group Lab y se indexó en Publindex la Revista Colombiana de Rehabilitación. Ha publicado sobre investigación para el desarrollo disciplinar de enfermería y ha participado como conferencista y ponente en congresos, seminarios y cursos de enfermería. Para académico en 48 programas de salud de Colombia, bien para registro calificado bien para acreditación o para la habilitación de los campos de práctica en la relación docencia-servicio y el reconocimiento como hospitales universitarios. Ha participado en representación de la Academia en la Comisión Académica del Plan Decenal de Educación 2016-2026 ante el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud de Colciencias. Su logro fuera de la institución no le restan méritos a la intensa actividad que ha realizado dentro de la institución. Su compromiso con las tareas asignadas, su papel importante como editora asociada de la revista Medicina, sus aportes en las comisiones a las que pertenece, publicaciones e investigaciones, su asistencia a las sesiones académicas, la representación de la academia que ha llevado en no pocas oportunidades, en fin, por todo su actuar como académica desde su ingreso en el 2001, la hace merecedora de ser elegida como académica ejemplar 2019. Bogotá, 28 de noviembre de 2019. Entrega del diploma y de la medalla, doctor Germán Esguerra. Doctora María José, usted como hoy representante de su señora Madre, me permito decirle, esta distinción es una muestra de afecto, reconocimiento, gratitud y admiración que la academia da a sus académicos excelentes como usted. Es por todo cuanto ha hecho en su vida, en su profesión, en su carrera docente y de investigación, en su país, en fin, esto por ser lo que representa para la Academia Nacional de Medicina. Muchas felicitaciones y a su señora madre le transmite toda esta alegría que la Academia hoy expresa hacia su señora madre. Gracias. Esta es la condecoración o representación del académico ejemplar. Esto es una medalla diseñada expresamente para el académico ejemplar. Eh, generalmente los diplomas acá los entrega el secretario perpetuo. Por cuestiones de salud, el doctor no nos pudo acompañar. Entonces hoy lo hace el señor vicepresidente. Academia Nacional de Medicina, órgano consultor del Gobierno Nacional en temas de salud y educación médica, creada por ley 71 de 1890, ratificada por ley 86 de 1928, ley 02 de 1979, ley 100 de 1993. Con ocasión de la celebración del Día de la Academia, la Junta Directiva ha asignado a Beatriz Suárez de Sarmiento como académica ejemplar, habida consideración de su destacado compromiso al servicio de la Academia, siendo motivo de orgullo, ejemplo y admiración. Bogotá, 28 de noviembre de 2019. Lleva la firma del presidente de la Academia, Germán Guerra Villamizar. El secretario general David Vázquez Aguado. Buenas noches. Para mí, como médica y como hija, es un honor y un orgullo estar hoy aquí delante de todos ustedes recibiendo este reconocimiento en nombre de mi mamá, que como mencionaba el doctor Esguerra, lamentablemente no pudo estar eh, debido a que se encuentra en el exterior. Compartiré con ustedes las palabras que ella ha preparado para esta ocasión. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Esguerra Villamizar, señores miembros de la Junta Directiva, señores y señoras académicas. Hijos, familiares, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina por otorgarme la honrosa distinción que recibo el día de hoy como académica ejemplar. Es para mí motivo de orgullo compartir esta distinción con ilustres académicos como los doctores Hernando Grot-Liébano, José Félix Patiño Restrepo, Álvaro Rodríguez González, Gilberto Rueda Pérez, Fernando Sánchez Torres, Gustavo Malagón Londoño y Adolfo de Francisco Sea, quienes me han precedido en recibir este reconocimiento, todos ellos dignos de imitar por su compromiso incondicional con la Academia. Desde que esta condecoración fue establecida en el año 2012, siendo presidente el académico doctor Fernando Sánchez Torres, es la primera vez que la misma se otorga a un, mie a un miembro asociado. Los miembros asociados somos los profesionales no médicos del área de la salud o relacionados con esta que desde nuestras distintas disciplinas contribuimos a cumplir con el objetivo y propósito de la academia. Soy una de las cuatro enfermeras que hemos formado parte de esta academia por lo que me congratula recibir este reconocimiento el día de hoy, al cumplirse 146 años de esta corporación que ha tenido un papel fundamental en la historia del país. La primera enfermera que ingresó a la academia fue la doctora Inés Durana Samper en el año 1992, 92, pionera de la enfermería en Colombia nos dejó un legado sobresaliente como educadora y enfermera en el área de la salud pública, tanto a nivel nacional como internacional. En la academia se distinguió por su trabajo consagrado y comprometido como asistente de la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina España y Portugal. Gracias a la invitación del doctor José Félix Patiño, quien conocía el trabajo que venía realizando en Colciencias, Ingresé a la Academia como miembro de asociado en el año 2001 con el trabajo Plan Estratégico 1999-2004 del Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud. En Colciencias fui la primera enfermera que formó parte de esa institución después de 25 años de su fundación. Pertenecer a la Academia ha sido una de las grandes experiencias de mi vida y las más enriquecedoras a nivel profesional y personal. Al lado de este selecto grupo de académicos de quienes aprendo diariamente, he tenido la oportunidad de desempeñarme como miembro de la Comisión de Publicaciones, editora asociada de la revista Medicina y coordinadora de la Comisión de Investigaciones. Desde estas posiciones hemos logrado la calidad científica y editorial, la estabilidad y la visibilidad de la revista Medicina y hemos promovido, estimulado y asesorado la producción del conocimiento, fortaleciendo el aporte de la academia al desarrollo científico, tecnológico e innovativo de las ciencias de la salud en Colombia. Es de resaltar cómo la revista de la academia, cuyo primer número apareció en el año 1873 con el nombre Revista Médica, siendo editada en formato octavo con ocho páginas, donde se publicaban los trabajos de ingreso a los académicos y las actas de cada una de las sesiones, es hoy en día, bajo el nombre Medicina, una revista arbitrada e indexada en 15 índices nacionales e internacionales que se encuentran en la plataforma Open Journal System, lo que le ha permitido insertarse en el mundo científico globalizado. Aunque por motivos económicos la revista tuvo algunos periodos de receso, desde sus inicios a la fecha se han editado 109 revistas. Asimismo, los académicos han escrito 697 libros, gran parte de ellos editados y publicados por la Academia, títulos que se encuentran en la sala de autores médicos colombianos de la Biblioteca de la Academia Jorge Cabellier. Merece especial mención el aporte al reconocimiento de la colección de libros científicos llamada Temas Médicos, iniciada en la presidencia del doctor Guillermo Uribe Cuaya y con el apoyo del académico Alberto Albornoz Plata, que hoy va por el vigésimo primer tomo donde se recogen los estudios que se presentan en esta corporación. Sin lugar a equivocarme, no hay problema de salud del siglo pasado y del actual que no haya sido estudiado debatido y publicado en la Academia. Enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, crónicas, degenerativas, enfermedades mentales, alcoholismo, violencia, trauma, enfermedades de los órganos de los sentidos, cobertura y acceso a los servicios de salud, discapacidad, enfermedades reemergentes, enfermedades huérfanas, enfermedades nutricionales y eventos en salud relacionados con la crisis ambiental global todas ellas analizadas desde el punto de vista de las ciencias básicas y las ciencias clínicas, con enfoques epidemiológicos y avances tecnológicos e innovativos. Otro aporte valiosísimo en los primeros años de la academia fue la organización de los Congresos Médicos Nacionales. El primero de ellos, realizado en 1893, donde se debatieron 86 trabajos, muchos de los cuales fueron trascendentales y permitieron testimoniar los avances obtenidos en los campos de las ciencias médicas y naturales en el país. Según palabras del historiador Humberto Cáceres, el primer Congreso Médico Nacional organizado por la Academia fue el evento más importante realizado en el país hasta esta época. En esa época, perdón, en el campo profesional. Posteriormente se realizaron congresos médicos nacionales en Medellín, Cartagena y Tunja. Las dificultades políticas y económicas de la época no permitieron seguir realizando estos congresos, donde se conocieron los avances científicos realizados en Colombia y se aprobaron recomendaciones trascendentales para la salud pública. Tales como la organización de la Dirección Nacional de Higiene con sus correspondientes seccionales, emprender campañas efectivas contra enfermedades graves, especialmente las tropicales, las sífilis y las enfermedades venéreas, establecer la Oficina de Medicina Legal, crear la Cruz Roja Colombiana, legislar sobre accidentes de trabajo y adoptar el Código de Moral Médica. Quisiera resaltar también cómo los premios otorgados por la Academia en estos 146 años han contribuido al desarrollo científico de la medicina. Desde que fueron creados con la expedición de la Ley 71 de 1890, que estableció la entrega de los premios a los dos mejores trabajos que se presentaran sobre medicina nacional, los mismos se han entregado de forma ininterrumpida a numerosos investigadores del país. Este premio por decreto era de 500 pesos. Sin embargo, en los últimos años ha tenido el apoyo de la industria farmacéutica, siendo entregado en los últimos dos… en los últimos años dos premios de 20 millones cada uno. Durante este último periodo se han presentado a concurso 2.614 trabajos de investigación. El primer premio se otorgó… En el año 1893, al doctor Gabriel Castañeda por su trabajo, estudio sobre la lepra en Colombia. Posteriormente, en 1913, se creó el premio Manuel Forero Escobar, quien hizo una generosa donación para sostener en el tiempo el monto del premio. El primero de estos se entregó al doctor Jorge Martínez Santamaría por su trabajo, estudio del Basilio de Hansen y algunas observaciones sobre el grupo de vacilos ácidos resistentes. El pasado mes de octubre se adjudicaron los dos premios de este año. Uno al doctor Andrés Felipe Cardona como investigador principal del estudio longitudinal de epidemiología molecular de cáncer de pulmón, colon y melanoma en Colombia. Y el otro a la doctora Sandra Quijano, investigadora principal del trabajo Análisis de la utilidad de citrometría de flujo en la infiltración neoplásica del líquido cefalorraquídeo en pacientes con leucemia aguda y su asociación con parámetros clínico-biológicos de importancia pronóstica. Dada la importancia de estos premios, desde la Comisión de Investigaciones hemos decidido publicar un libro que dé cuenta de su historia, que a su vez da cuenta de los desarrollos científicos en cada momento de la historia de la medicina en Colombia. Este breve recorrido por los significativos e inconmensurables aportes de la Academia Nacional de Medicina al conocimiento científico, tecnológico e innovativo de las ciencias básicas relacionadas con la salud, de las ciencias de la salud y la vida, permiten reconocer que la institución, a través de casi siglo y medio de existencia, ha cumplido a cabalidad con uno de los propósitos para la que fue creada, contribuir al estudio y progreso de la medicina. Con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, debemos garantizar que las academias sean asesoras del Gobierno en estos asuntos y en el caso de la medicina, en el área de la salud. Debemos lograr que los conocimientos generados en las investigaciones sean tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas, de tal manera que los recursos disponibles sean usados con más efectividad en la lucha contra la pobreza y la ausencia de la enfermedad, como lo plantea el Foro Global de Investigación en Salud. Deseo reiterar mi gratitud por este reconocimiento y expresar que se convierte en un reto mayor. Para continuar con el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la academia, asegurando que haya comunicación entre los investigadores y los tomadores de decisiones, de tal manera que logremos una vida saludable para los colombianos. Muchas gracias, Beatriz Suárez de Sarmiento. Continuando con el programa, el académico doctor Zoilo Cuellar Montoya presenta el libro Itinerario Histórico 1992-2008. Okay. Señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, señoras y señores, eh, la redacción de este libro... Eh, tiene un hecho curioso quien llegue a mirarlo porque dice, tomo dos. ¿Por qué el tomo dos de la historia de la academia y no tomo uno y comenzar desde el principio? Porque yo seguí la línea del historiador Humberto Cáceres, que en épocas de la presidencia del señor académico Juan Jacobo Muñoz... Eh, sacó a la luz eh, un primer itinerario histórico de la academia. Es un libro, llamémoslo sencillo, pero a través de los años de mi investigación he llegado a la conclusión que el señor Cáceres leyó todo y mucho más de lo que yo he podido leer en esas investigaciones. De tal manera que hay que hacerle un homenaje. El libro es sencillo, no, por ejemplo, omite... Los, las citas bibliográficas si no sabe uno exactamente pues, de dónde obtuvo cada dato cuando en realidad de verdad quisiera uno saber detalladamente esa parte bibliográfica. Sin embargo, es un libro valiosísimo que naturalmente en un futuro vale la pena retomarlo y convertirlo en algo parecido a esto. Esto es un itinerario histórico que va desde la presidencia de Juan Jacobo Muñoz, que se inicia en, en el marzo de 1992, hasta marzo del 2008, cuando yo entregué la presidencia. De esta manera que no son sino que 16 años, sin embargo, hay cosas interesantes y esto es un principio. Por esa razón se llama eh, Tomo 2, dándole el honor al señor Cáceres en ese primer tomo. Y naturalmente tendrá que seguir más para continuar el itinerario histórico de la academia. Es mucho lo que se ha encontrado, mucho lo que se ha trabajado. Ahorita que eh, la doctora estaba leyendo eh, las, eh, el discurso de Beatriz, eh, pensaba en toda la importancia que hay dentro de los textos publicados. Eh, el presidente me dijo que no hablara de eso, pero sí voy a hablar de eso. Estoy terminando una obra que se llama Notas Biográficas de los Académicos, que es así comienza con los médicos que llegaron de Col con Colón. El primer tomo son 86 biografías y 1.600 páginas, incluidos los índices, que está ya en revisión, ya en estos días, mañana o algo así, me entregan una copia inicial para trabajar ya e ir hacia la publicación que ya fue autorizada. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque es que las cosas interesantes es que, por ejemplo, el índice de materias que estoy terminando, que es largo, reúne nada más ni nada menos que un, una revisión de la totalidad de las publicaciones que han existido en Colombia desde Colón hasta el año 1700. Eh, 1790 más o menos, no antes, 1774. Eso puede ser muy interesante para los investigadores porque están todos los nombres de los artículos y de los temas. Entonces yo creo que vale la pena contar eso que se viene y que yo espero que sea muy pronto. Este libro entonces hace la continuación de la obra de Cáceres. Y pretende dejar escrito con el mayor detalle posible lo que ocurrió en esos cortos 16 años de historia de la academia. Espero que los gocen a quienes les lleguen. Va a haber 200 discos porque libros hay menos, hay solamente unos 20, pero discos va a haber como 200 eh, cuando que están listos. No sé, debían estar listos hoy o mañana ya en la academia para que se enteren de esa historia de la academia. Bueno, mil gracias. Entonces queda esta obra para la... A continuación, la presentación de velación y entrega del mural homenaje a la Academia Nacional de Medicina del académico doctor Fernando Sánchez Torres. Muy buenas noches. Señor presidente, de la Academia Nacional de Medicina, demás miembros de la Junta Directiva, señoras académicas, señores académicos, invitados especiales, reciban todos mi cordial saludo y mis agradecimientos por aceptar esta invitación que ha hecho la Junta Directiva de la Academia en su día. Mm. Cuando no lo mencionó el presidente, hay un regalo más para la academia y es el regalo que le voy a hacer yo de este mural. Eh, voy a permitirme leer la biografía del mural. antecedentes o proceso de gestación. Desde cuando me senté por primera vez en este auditorio y vi una gran superficie en blanco sobre el estrado, me dije entusiasmado: esa pared está que pide a gritos un mural. Lo mismo me decía cada vez que asistía a las sesiones de la academia, hasta que por fin, en agosto del 2003, me decidí a dar el primer paso. ¿Quiénes podrían ser? los personajes que debían figurar. Con la disculpa de que estaba interesado en escribir un opúsculo histórico de la medicina nacional, me dirigí a siete reconocidos académicos historiadores. Efraín Otero, Roberto de Subiría, José Félix Patiño, Juan Mendoza Vega, Hernando Forero Caballero, Alfonso Vargas Rubiano y Adolfo de Francisco para que me ilustraran sobre quiénes deberían aparecer en mi escrito. La intención al elevar esa consulta era evitar que una vez pintado el mural se me dijera que la escogencia de los personajes había sido arbitraria. De esa encuesta, tomé no solamente, perdone, se me brinco, de esa encuesta, tomé no solamente los diez nombres con los cuales estaban todos de acuerdo, sino también otros que en mi concepto también merecían figurar. En total, fueron 14 los personajes escogidos. Yo añadí otro, no mencionado por ninguno, pero que consideré que no podía estar ausente, el paciente. Transcurría el tiempo y no me atrevía a embarcarme en el proceso de ejecución de la obra. No me sentía capaz. Pues era algo monumental, cinco metros de ancho por dos ochenta y cinco de alto, y yo no había pintado nunca un mural. Acudí a mi maestro Ángel Locart y le pregunté y le pregunté si era válido pintar la obra en paneles. Y luego montarlas sobre la pared. Pintar directamente sobre el muro, trepado en un andamio como se hacía en otras épocas, era para mí un imposible, por mis mermadas condiciones físicas a causa de mi avanzada edad. Yo no era un titán como Miguel Ángel. Me dijo que hoy era totalmente válido un mural montable y desmontable, y que podía pintarlo en lienzo sobre bastidores, usando pigmentos al óleo y acrílicos, es decir, única, una técnica mixta. El maestro Lócar falleció hace dos semanas. Permítanme que esta noche le rinda un homenaje de admiración y gratitud. Este retrato suyo lo pinté un día de clase. Yo recibí clases con el maestro Lócar y una mañana estaba yo sentado y al frente mío en un bastidor en blanco. Y me dijo el maestro: ¿Qué va a pintar hoy, doctor Sánchez? Y le dije: el Maestro, no, no sé. Generalmente pintábamos bodegones. Le dije, ¿me ha permiso de pintarlo hoy, maestro? Y este es el retrato que le hice en clase. Le rindo admiración, de, de un homenaje de admiración y gratitud. Contenido del mural. Así las cosas. Comencé a planear el contenido del mural. Hice varios bocetos en el 2016, otros en el 2017, para finalmente en el 2018 tener ya decidida la obra. Se compondría de seis paneles o piezas, por eso se llama políptico, que por su tamaño pudieran caber en mi estudio o taller, que es un patio acondicionado para tal fin en la parte posterior de mi residencia. En los tres paneles principales irían los personajes más representativos de la medicina nacional. El primero correspondería a los inicios de la enseñanza científica de la medicina. Aquí está el diseño primero que hice, los tres paneles inferiores, el de la izquierda, aparecería los inicios de la enseñanza científica de la medicina, principios del siglo XIX. El segundo, a la introducción de la medicina anatomoclínica. y florecimiento de la cirugía y la clínica, segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El tercero, a la medicina actual, finales del siglo XX, principios del XXI. Los otros tres paneles, los de la mitad superior, constituirían... Perdón, eh, constituirían el fondo o background del mural. Para ello me serví del telón de fondo que Rafael Sanzio pintara entre 1510 y 1512 en el gigantesco fresco titulado La Escuela de Atenas o la Academia y que reposa en el Vaticano. En el primer panel de la mitad inferior aparecen los doctores José Celestino Mutis, Miguel de Isla y Vicente Gil de Tejada. Los tres personajes discuten algún asunto científico. Gil de Tejada se fundamenta en los famosos aforismos del holandés Germán Berhafe, en tanto que Hilda lo hace en un autor no identificado, seguramente Hipócrates. Atento el maestro Mutis los escucha, sosteniendo en su mano derecha una flor, representante de la naturaleza que él tanto admiró y estudió. Como reconocimiento al sabio Mutis, me atreví a colgar en su cuello la bandera de España y en su pecho, abusando, eh, señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, asumí un, un derecho que no tenía, les presento mis excusas, y en su pecho la gran cruz de plata, honor al mérito de la Academia Nacional de Medicina. En el segundo panel, dos son los personajes centrales, Antonio Vargas Reyes y el paciente. Al primero, considerado como uno de los más sobresalientes exponentes de la medicina colombiana del siglo XIX, lo he pintado dictando cátedra. A la cabecera de la cama de un enfermo. El tamaño de su figura sobrepasa a la de los demás personajes del módulo para significar su importancia. Su mano derecha, con el índice extendido, está recordando el principio intemporal hipocrático: primum non nocere, primero no hacer daño. Para representar al paciente, me serví del cuadro pintado al óleo, Lamentación sobre el Cristo muerto, del pintor italiano del Renacimiento Andrea Mantegna, obra que se conserva en Milán, Italia. Escogí esta magistral obra por la genial perspectiva utilizada por el artista, los pies en primer plano y la cabeza al fondo, los volúmenes resaltados a base de luces y sombras, como los pliegues de la sábana, todo lindando con la perfección estética. Yo le suprimí aquello que representara a un personaje muerto y le di vida, trocándolo en un personaje enfermo. No quise representar a Cristo muerto, sino a Juan Lanas, a don Nadie, un hombre del montón, de pobre condición socioeconómica cuya crítica situación de salud suscita la atención y la preocupación de lo más granado de la medicina de la época. Ustedes pueden darse cuenta que está de, a, eh, acostado sobre un, una humilde cama, todo... Él es el digno de, de lástima, el personaje, se ve que está gravemente enfermo. Y pinté a lo, los más importantes médicos de esta época, segunda mitad del siglo XIX, principi de principios del XX, todos muy atentos, fijándose en su paciente. Eh, y quiero con esto significar que la razón de ser de la medicina es el paciente y que todos los médicos humildes o muy prestantes tienen que interesarse, como lo están haciendo estos colegas, frente a Juan, a Juan Lanas o a un don Nadi. Su estatura supera la del paciente a la de todos los representados en el módulo. Lo, lo pinté así para poner de presente la importancia que tiene el paciente en el quehacer médico. Flanqueando al paciente, muy atentos, figuran los profesores Manuel Uribe Ángel, José Félix Berizalde, Nicolás Osorio Ricaurte, Juan de Dios Carrasquilla, José María Lombana Barreneche y Evaristo García. Ahora viene una serie de bosquejos sucesivos que hice para el tercer panel. Corresponde pues, a la medicina actual. Aparecen de izquierda a derecha Rodolfo Ginás sosteniendo en su mano derecha un cerebro humano. Enseguida aparece el rostro, eh, perdón, un cerebro humano, nótese la firmeza con que lo sostiene, significando con ello que está seguro del resultado de sus investigaciones sobre la fisiología del cerebro. También exageré un poco sobre el tamaño de este cerebro, pero vale la pena, lo mismo la mano de Ginás, está un poco exagerada, lo hice con intención. Enseguida aparece el rostro de José Félix Patiño, la mirada fija en el cerebro, es decir, muy interesado en el trabajo de Ginás, al igual que Hernando Grot, quien manifiesta su complacencia con una sonrisa. ¿Por qué Patiño y Grot? porque los considero los dos médicos y humanistas contemporáneos con mayores merecimientos para ocupar un lugar en los anales de la medicina nacional. El último es Manuel Elkin Patarroyo, sosteniendo en su mano derecha un tubo de ensayo que aloja un zancudo Anofeles, transmisor del paludismo. Su brazo izquierdo reposa en un procesador de aminoácidos, y sobre su hombro descansa un mico de la especie Aotus, que es la especie animal con la cual ha venido experimentando. La cara de preocupación, de extrañeza del doctor Patarroyo, la vista fija en el Anofeles, expresa lo difícil que le ha sido desentreñar una vacuna efectiva. En el ángulo, inferi inf ángulo inferior derecho del panel aparecen mi firma y mi último autorretrato, reducido a su mínima expresión. Le he colocado yo pintor para que no se piense que he querido incluirme como personaje de la medicina. Por la intención... Y el contenido, el mural lo he titulado Homenaje a la Medicina Nacional. Para aquellos que no están familiarizados con nuestra historia médica, voy a presentarles rápidamente los personajes del mural. Panel 1. En él aparece la trilogía médica que inició la enseñanza científica de la medicina entre nosotros. Figura central, José Celestino Mutis, 1732-1808. Natural de Cádiz, España, médico y catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid, designado médico de cámara del virrey Pedro Mesía de la Cerda, llegó al nuevo reino de Granada en 1761. Además de la medicina, Mutis cultivaba la astronomía, la botánica, la mineralogía, la química, las matemáticas y la filosofía moderna. Su mentalidad, producto de la ilustración, estaba abierta al progreso en todos los campos. Fue nombrado director de la expedición botánica en 1802. Por mandato de una real cédula emanada de Carlos IV, Mutis dio inicio en el Colegio Mayor del Rosario al primer plan de estudios de medicina serio, bien estructurado académicamente dentro del marco de la llamada medicina de la ilustración. Sus colaboradores en la implementación del primigenio plan de estudios fueron los frailes Miguel de Ila, y Vicente Gil de Tejada, por eso encontré justificado incluirles, incluirlos, Mutis murió en Santa Fe de Bogotá. Además del aporte que hizo Mutis a la medicina, a la medicina nacional, considero que hizo algo mucho más importante, ilustró a las mentes que lideraron el movimiento de emancipación, por eso algunos historiadores consideran que fue un error de Carlos IV haber enviado a Mutis a Santa Fe de Bogotá. A la diestra de Mutis está Vicente Gil de Tejada. Nació en 1766, la fecha de su muerte no es conocida. Natural de Buga, Valle. Se hizo miembro de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. El cuello que exhibe es eh, eh, indicativo de que perteneció a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios, donde tuvo como maestro al padre Miguel de Hilda, con quien se inició en el estudio de la medicina. En 1801, el sabio Mútil lo propuso como profesor de medicina teórica en el Colegio Mayor del Rosario. La Universidad Tomística le concedió el título de doctor en medicina en 1806. Regentó la cátedra hasta 1810. Murió en Maracaibo sin que se precise la fecha. Como ya dije, fue colaborador de Mutis en la formación de las primeras promociones médicas entre nosotros. Al lado izquierdo de Mutis aparece Miguel de Hilda. No se conoce la fecha de su nacimiento, pero falleció en 1807. Nacido en Santa Fe de Bogotá, estudió humanidades en el Colegio de San Bartolomé y filosofía en la Universidad Javeriana. En 1761 ingresó a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. En 1770, se le concedió licencia para ejercer la profesión médica. La Universidad de Santo Tomás le confirió el doctorado. Establecida la cátedra de medicina según el plan de estudios propuesto por Mutis, fue designado para dirigirla en 1802. Falleció en Santa Fe de Bogotá. Estos dos son los primeros médicos graduados en, en nuestro país. Vicente Gil de Tejada y Miguel de Hilda. Panel 2. El personaje central es Antonio Vargas Reyes, nacido en 1816 y muerto en 1873. Para incluir a este personaje en el mural, tuve que dilucidar un conflicto de carácter ético. Sucede que yo llevo genes de Antonio Vargas Reyes. Mi madre, eh, mi abuela paterna, Mercedes Olaya Vargas, era hija de una hermana de Antonio Vargas Reyes, de María Jesús Vargas Reyes, mi, mi abuela materna, paterna, casada con don Ricardo Olaya. Eh, es decir, el parentesco no es tan lejano. Por eso dudé si lo incluía o no, porque podría pensarse que era por ser familiar. Afortunadamente, todos los siete colegas que consulté lo incluyeron. Por eso figura acá Antonio Vargas Reyes. Natural de Charalá, de donde era también oriunda mi abuela, Santander, estudió literatura y filosofía en el Colegio Mayor del Rosario y Medicina en la Universidad Central. Viajó a París donde renovó los estudios médicos siendo discípulo de los más importantes profesores de la época. Por sus reconocidos méritos profesionales se le autorizó a ejercer en Francia. En 1843 regresó a Bogotá donde fue nombrado catedrático en los colegios de San Bartolomé y el Rosario. Fue un admirable clínico y cirujano y un reconocido maestro. Se le considera como el introductor de la medicina anatomoclínica entre nosotros. En 1852 editó el periódico médico La Lanceta, primero en su género en Colombia. Fundó una escuela de medicina privada, la que en 1867 cuando se creó la Universidad Nacional, se constituyó en la Facultad de Medicina de esta. Fue designado como su primer rector o decano. El doctor Vargas Reyes falleció en Villeta, a donde se había trasladado, trasladado por motivos de salud. A la derecha del paciente figura el de primero, el primero, Manuel Uribe Ángel nacido en 1822 y muerto en 1904, considerado como el más eminente médico de Antioquia en el siglo XIX. Natural de Envigado, estudió latín y filosofía en el Colegio Mayor del Rosario y medicina en la Universidad Central, donde se graduó en 1845. Incursionó como escritor en varios campos. En el Histórico publicó La Medicina en Antioquia y geografía y compendio histórico de Antioquia, en el de la novela Pedro Serrano, en el de la medicina estudios sobre la lepra, el karate, la tosferina, el sarampión. en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, regentó las cátedras de anatomía topográfica, clínica terapéutica y medicina legal, fundó la Academia de Medicina de Medellín, la Antioqueña de Historia y el Museo Francisco Antonio Séa. Murió en Medellín. A continuación, figura Nicolás Osorio Ricarte, nacido en 1838 y muerto en 1906. Estudió su bachillerato y la carrera de medicina en París, donde se graduó en 1865. En Bogotá fue nombrado cirujano del Hospital San Juan de Dios y catedrático de terapéutica y de materia médica en la Escuela de Medicina Privada que fundara Antonio Vargas Reyes. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional fue profesor de Clínica y de Terapéutica. Fue prolífico escritor de artículos médicos, decano de la Facultad de Medicina, miembro fundador de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y de la Academia Nacional de Medicina de la que fue presidente, murió en Bogotá. El tercero es José María Lombana Barreneche, nacido en 1854 y muerto en 1928. Nacido en Santa Marta, fue considerado como el padre de la medicina interna en Colombia. En 1869 ingresó a la Escuela de Filosofía y Literatura en la Universidad Nacional, en Bogotá y luego a la de medicina donde se graduó. Regentó las cátedras de anatomía patológica, de patología interna, de patología general y de terapéutica. Dirigió el Instituto de Medicina Legal. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y su presidente en el periodo 1904-1906. Incursionó en política siendo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1910 y candidato a la presidencia de la República en 1918. Murió en Bogotá. A la izquierda del paciente está el bogotano José Félix Merizalde, 1787-1868. Cursó estudios de literatura en el Colegio de San Bartolomé y de medicina en el Colegio Mayor del Rosario, graduándose en 1810. Fue considerado el mejor alumno del doctor Vicente Gil de Tejada. Se incorporó al ejército libertador, hecho prisionero y obligado a servir a los, a los ejércitos realistas. Formó parte de la Academia de Medicina que funcionó en 1816. En 1812 fundó una cátedra de medicina en el Colegio de San Bartolomé. Fue profesor en los colegios de San Bartolomé y en Rosario. Escribió varios estudios que sirvieron de textos de enseñanza. Fue dirigente político, habiendo participado en la Convención de Ocaña. Además, fue presidente del Senado de la República en 1844. En el ejercicio de la profesión fue un ejemplo de probidad, de generosidad y de desinterés en el servicio de sus semejantes. Murió en Bogotá. Sigue Juan de Dios Carrasquilla Lerma nacido en 1833 y muerto en 1908, natural de Bogotá. A partir de 1845, adelantó estudios de filosofía y literatura en el Seminario Conciliar de Bogotá y de medicina en el Colegio del Rosario y de San Bartolomé, recibiendo el grado en 1852. Ejerció la profesión en Medellín, Salamina y Remedios fijando luego su residencia en Funza, Cundinamarca, donde, sin abandonar la medicina, se dedicó a la práctica de la agricultura y agronomía, siendo nombrado director del Instituto Nacional de Agronomía en 1880. En 1886 se trasladó a Estados Unidos y Europa, donde se consagró al estudio de la medicina y la paleontología. Fue presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y de la Academia Nacional de Medicina. Adelantó estudios sobre el paludismo, pero su más destacada contribución científica fueron sus investigaciones sobre la aplicación de la seroterapia en la lepra. El gobierno creó el Instituto Carrasquilla para facilitar sus investigaciones. En la conferencia de lepra reunida en Berlín en 1897, presentó sus trabajos que le dieron reconocimiento internacional. Murió en Bogotá. El último, Evaristo García Piedraíta, nació en 1845 y murió en 1921. Natural de Cali, se graduó de médico en la Universidad Nacional en 1872. En su facultad de medicina llegó a ser profesor y jefe de clínica. Entre 1875 y 1877 permaneció en Londres y París perfeccionando sus conocimientos. Fue el primero en estudiar en Colombia el Beriberi. Fue presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca y miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina. En reconocimiento a su trayectoria médica, el Hospital Departamental Universitario de Cali lleva su nombre. Murió en su ciudad natal. Panel 3. De izquierda a derecha, en primer lugar está Rodolfo Linas Riasco nacido en Bogotá en 1934, médico de la Universidad Javeriana, en Australia obtuvo el doctorado en neurofisiología y luego se radicó en los Estados Unidos siendo discípulo de los premios Nobel Rudolf Hess y John Clay. Durante más de 50 años ha desarrollado una brillante carrera en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de Nueva York. Es el primero y único university professor que ha tenido esa escuela en sus 180 años de existencia. Ese título le permite dictar cursos de nivel universitario en cualquier área del conocimiento humano. Es el médico colombiano con más reconocimientos internacionales, entre ellos miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Medalla de Oro Albert Stein Einstein en Ciencias de la UNESCO, miembro de la Real Academia de Medicina de España, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, premio Kessler sobre Investigación Cerebral, Sur y Suiza, premio Ragnar Granit, Instituto Nobel de Estocolmo, doctor honoris causa de nueve universidades internacionales. El doctor Linaz reside en Nueva York. Aparece luego José Félix Patiño Restrepo, nacido en 1927 en San Cristóbal, Venezuela. Inició estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia y en 1948 ingresó a la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde recibió el título de médico y cirujano en 1952 con tesis laureada con el premio Borden de Investigación. Se especializó en cirugía general, torácica y cardiovascular, jefe de cirugía del Hospital de la Zaparitana y después de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ministro de Salud y rector de la Universidad Nacional, donde adelantó una gran reforma académico-administrativa. El gobierno nacional le concedió la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Escritor prolífico, miembro de múltiples instituciones científicas nacionales e internacionales. El doctor Patiño reside en Bogotá y ha sido una especie de fa fa faro en el campo de la medicina nacional. Hernando Groot Llébano, nacido en 1917 y fallecido en el 2016. Nació en Bogotá. Médico de la Universidad Nacional en 1939, magister cum laude en salud pública de la Universidad de Harvard en 1942, donde también se especializó en medicina tropical. Adelantó investigaciones de gran importancia en el campo de la parasitología. Presidente de la Academia de Medicina y presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, profesor de parasitología y medicina tropical de la Universidad Javeriana decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, asesor de la Oficina Panamericana de la Salud, miembro de número de sociedades científicas, de numerosas sociedades científicas. Recibió el premio Abraham Orovis de la OPS y las medallas Jorge de Jarano y José Fernández de Madrid de autoridades colombianas. Falleció en Bogotá, fue un ciudadano ejemplar y un médico paradigmático. El doctor Manuel Elkin Patarroyo nació en Ataco, Tolima, en 1946, médico de la Universidad Nacional en 1981, especializado en inmunología y virología en la Universidad Rockefeller de Estados Unidos, fundó en Bogotá el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, donde en 1984 obtuvo una vacuna sintética contra la malaria que le dio renombre internacional. Recibió el Premio Príncipe de Asturias y varios doctorados honoris causa. En 1984 fue nominado al Premio Nobel de Medicina. El gobierno nacional le concedió la distinción caballero de la Orden de San Carlos. Infortunadamente los resultados de la vacuna han sido pobres, pero él insiste en perfeccionarla. No obstante, lo hecho por el doctor Patarroyo es importante, sobre todo por haber despertado el espíritu de investigación en los jóvenes. La esperanza de que pueda descubrir una vacuna confiable no se ha perdido. Reside en Bogotá. Con estas cortas reseñas biográficas finalizo la presentación de la biografía del mural políptico, homenaje a la medicina nacional. Ustedes habrán deducido que no fue una labor fácil ejecutarlo. En efecto, fue un esfuerzo grande de mi parte, expresión del afecto que le conservo a la medicina y a esta academia, y que quise testimoniar con esta obra que gustoso le dono con la certeza de que con ella los nombres de los personajes que escogí serán recordados al igual que el mío. Si ustedes me lo permiten, quisiera que las encargadas de su develación fueran mi hija Mónica, médica, y su hija pa Paula Catalina, es decir, mi nieta, estudiante de medicina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Con su venia, señor Presidente. Habiendo escuchado el recuento que mi padre hizo de lo que fue el proceso de elaboración de este hermoso mural, me siento obligada a dar testimonio de algo que él olvidó o no quiso mencionar. La circunstancia penosa, yo diría que pesarosa, en la que pintó la obra. Han de saber ustedes que él ha sido operado cinco veces de la columna vertebral. A pesar de ello, no le es fácil desempeñar algunas actividades, como desplazarse sin ayuda o inclinarse en uno u otro sentido. Dada la magnitud de los bastidores o paneles donde pintó el mural, le fue muy penoso adoptar posiciones incómodas, como agacharse, o levantar los brazos durante tiempos, así fueran muy cortos. Para poderse aliviar a ratos, descansaba acostado en un diván que para ese fin instaló en el estudio de pintura. Así lo vimos pintar con afán existencial, como él dice. Trabajar durante largos meses, muchas veces, de sol a sol. Con frecuencia le llamamos la atención, recomendándole que no se excediera. Llamados que fueron siempre en vano. Él pensaba que no le iba a alcanzar el tiempo para pintar el mural, para verlo instalado. Hoy, para fortuna de todos, se ha cumplido su deseo. He querido dar este testimonio públicamente para poner en presente esa admirable hazaña, expresión del inmenso afecto que mi padre le profesa a la medicina y a esta ilustre academia. Muchas gracias. Bueno, pienso que hemos tenido una formidable celebración. Estos 146 años de la Academia Nacional de Medicina en verdad han sido quizá de gran, de gran, de gran importancia. Supremamente bonito el acto, supremamente eh, significativo para lo que es para la Academia Nacional de Medicina estos regalos y esta... Conmemoración y estas donaciones que se le han hecho a la Academia. Evidentemente, sin demeritar los otros regalos, doctor Sánchez, su mural de la historia de la medicina o de la, de la medicina nacional es una obra de grandes características, de gran simbolismo, de gran representatividad de nuestra medicina y será, como le dije, seguramente perdurable en esta academia. Gracias a usted. Muchas gracias. Bien. ¿Se invitan a un cóctel?